¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. De manera respetuosa, los y las saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. Nuestra invitada de esta noche es Jarocha, Jarocha pero internacional. Dice su biografía que ella era no mala en la escuela, sino pésima. ¿Será? Se lo voy a preguntar. Su debut fue de un color, de color azul. Y su desencuentro fue tal que la sacaron de esa empresa y ahí empezaron sus tentaciones. Ella hace todo por amor y le gusta irse por la libre. Estuvo a punto de ser gata salvaje, pero la vetaron. Dicen que le fascinan las Ladies Nights y podría ser, es más bien, fue una gitana. Hoy por hoy tiene 11 años que Hollywood es su casa. Pero me queda muy claro que ella es made in México, made in Veracruz. Bienvenida a tu casa, Ana de la Reguera, ¿cómo estás? Bien, gracias, Gustavo. ¿Tú cómo estás? Muy bien, con el gusto de saberte bien y verte muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo van las cosas? Pues súper contenta, ahorita por unos días aquí en México, acompañándote en el programa, que gracias por invitarme. Al contrario, gracias a ti. Anita, ¿te parece que hablemos de todo? Sí, lo que quieras. ¿Del principio? De lo que quieras. ¿De Veracruz? No tengo nada que esconder. ¿De Veracruz? Ajá. ¿Del puerto? Sí. Es un lugar mágico, ¿estamos de acuerdo? Yo creo que sí. ¿Qué es lo que más te gusta de Veracruz? ¿Qué es lo que más recuerdas tú de Veracruz? Bueno, voy todo el tiempo, voy cada mes y medio, cada dos meses estoy en Veracruz por mi fundación. Pero, pues, mi familia, por supuesto. Me gusta mucho el humor veracruzano. Como le decimos el castre, uh-huh. Que es así las bromas y el llevarse pesado. Y es así también, de cierta manera, así nos educamos. Somos súper, súper molestos. Bueno, conoces a mi tío Mario, ¿cómo es? Por supuesto. De una manera muy fina, siempre está bromeando. Entonces, eso me gusta mucho de mi casa y obviamente pues todo lo que ofrece Veracruz, ¿no? Su comida, su cultura, gente es maravillosa. ¿Qué te puedo decir? Soy la persona más orgullosa de ser veracruzana. Los Gardoqui y la Reguera, ¿cómo están conformados? Pues mi papá es Augusto Gardoqui. Ok. Y tengo 5 tíos del lado de mi papá. Augusto Gardoqui Zurita. Sí. ¿Y él es contador? Él es contador, pero después se volvió agente aduanal y ahorita ya está retirado. Ok. Uh-huh. ¿Y mamá? Mi mamá es un personaje. Mi mamá fue reina del carnaval de Veracruz, fue señorita Veracruz. Después quedó en cuarto lugar en Miss México. Y después se dedicó a... Bueno, empezó... Ella fue maestra primero, creo que era cuarto de primaria. Y después se ha dedicado toda su vida a dar clases de superación personal, uh-huh. Belleza, maquillaje y estilo. Ok, ¿cuántos uh-huh. hermanos son? Tengo una hermana que se llama Ali, ajá. Mejor conocida como Ali Guagua, ajá. En el medio del rock and roll y underground. Y tiene bandas de rock, entiendo, tu hermana, tiene, ¿no? Tiene bandas, es DJ Wawis, y tiene, bueno, tenía las Cumbia Queers. Wawis es un gran nombre, ¿no? Pues imagínate, ¿qué te podría decir? DJ Wawis. Y ahora también sacó un disco que se llama Forever Alone. Y tuvo dos bandas por mucho tiempo, que es las Cumbia Queers y las Ultrasónicas. ¿Es mayor que tú ella? Es mayor que yo, 3 años. ¿Y la relación con ella es muy cercana? Yo siento que es más que cercana, es muy profunda. Pero no estamos tan en contacto todos, o sea, no es una relación que nos estamos hablando todos los días ni nada. A lo mejor hablo con ella dos veces al mes, a veces más, a veces menos, a veces la veo 2-3 veces al año, a veces la veo también menos, depende. Mi hermana es súper independiente, pero es una relación de muchísimo respeto y cariño y admiración, sobre todo, de parte de las dos. Ana de la Reguera, a ti te conocían como la hermana de Ali por mucho tiempo allá en Veracruz, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? No, me conocían como la hija de la nena. Ajá. Y en México, muchas personas sí me preguntan como, ay, ¿no sientes tu hermana feo de que tú seas famosa y ella no, que tú tengas la atención? Y yo, no, mi hermana, aquí en México muchas veces sí soy la hermana de Ali porque, pues tiene fans así súper hardcore de todo corazón, entonces hay una parte de México que es como, es la hermana de Ali.
son personajes públicos en diferentes ámbitos, en diferentes demografías. Sí. Tú llegas a través de tus películas o tus telenovelas o una serie a millones de personas en sus casas. Sí. Pero ella toca en ocasiones el corazón de la gente a través de un disco, de un vinil, de un acetato o de un concierto. Sí. O sea, es muy respetable ambas, ¿no? Pues no, ¿qué te puedo decir? Yo soy la fan número uno de mi hermana. O sea, para mí me parece de las personas más talentosas porque además pues, toca la guitarra, el bajo, el güiro, canta, compone, estudió en el CCC, dirección, ha hecho documentales. Entonces es una persona súper estudiada, culta. Pues es mi, no sé, yo la veo a ella como pues, una diosa, ¿me explico? Qué chido que hables así de tu hermana. No, yo no creo que haya alguien como mi hermana. ¿Tú no cantas? Canto, he cantado de relajo ahora últimamente, mal a propósito, pero de hecho sí he cantado dos o tres veces en mis películas. He hecho hice una película que se llamó Paraíso Travel, donde hacía de cantante de salsa. Hice una serie para HBO que se llamó Eastbound and Down, que también era cantante y canté ahí. Oye, pero supongámonos, vamos a ponernos en un escenario hipotético, en La Reguera. Hay una tocada de la banda de Ali. Sí. En ese momento. Y en el calor del rock and roll. ¡Que viva el rock! O sea, acá te podrías subir. Por 100%. Por supuesto, me sé todas las canciones. Y Ali y yo tenemos un tono parecido de voz. Entonces, y poder rock and rollear. Por claro, me encantaría. Sería increíble. Oye, Ana de la Reguera, ¿cómo fueron tus años de estudiante? Mira. ¿Cómo te iba a ti en la escuela? Me iba mal, bastante mal. Yo creo que es importante para los papás que sepan qué son los y cuáles son los intereses de tus hijos, ¿no? Entonces, mi hermana, yo siempre fui muy clara. Yo desde los 4 o 5 años estudiaba ballet y era muy buena bailando y me invitaban desde niña a bailar en municipios chiquitos de Veracruz y en la televisión local. Entonces, siempre iba a clases de baile. O sea, estaba bien preparada porque iba a clases de baile 3 horas al día. Y mi hermana, por ejemplo, tenía clases de batería y de guitarra todo el tiempo. Entonces, pero mi hermana, como era tan leída, mi hermana empezó a leer desde antes que los otros niños y todo, pues siempre le fue bien, nunca le fue difícil la escuela, pero yo me la pasaba bailando, cantando, inventando coreografías y la escuela no me interesaba. Y antes que no me iba tan mal en la escuela, porque me portaba bien, tenía buena conducta, pero era muy mala para las matemáticas, entonces siempre reprobaba. Y sufría ir a la escuela, era una escuela de monjas que no me gustaba ir, honestamente, entonces no me la pasaba bien en la escuela y pues ya me corrieron, porque mi hermana también era un problema, mi hermana era súper rebelde y aunque no la podía... ¿Te corrieron del cole de monjas? Me corrieron del cole, pues sí, entre que mi mamá trabajaba y también había sido Miss y salía en la televisión y no le gustaban las monjas, mi hermana era súper rebelde y traía el pelo pintado y era rockera y era una niña pintado diferente. Pintado de colores, porque uno se lo puede pintar de su colores, mismo tono, ¿no? De colores, lo traíamos de colores, pero teníamos 7, 8 años, no crees que teníamos más. Estábamos chavitas, mi mamá nos dejaba. Y pues yo que era media burra en la escuela, pero no me portaba tan mal, pero no era muy buena estudiante, pues hicieron un poco todo para sacarnos de la escuela. Oye, y que para el sexto año de primaria, estoy leyendo tu biografía, le dio, cheque nada más esto, hepatitis, varicela, gripe y te operaron del apéndice. Sarampión. Ah, ¿también? Y estreptococo. No, qué la fregada. Pensé que sí, me dio todo en un año y me bajó. Ah, sí, todo me pasó en sexto de primaria. Pasé todas o sea, imagínate con todo lo que me enfermé, pasé todas mis materias, pero no pasé matemáticas y me sacaron de la escuela. ¿Y tuviste que repetir ese año? No, hice en el verano los exámenes de la SEP y pude continuar en otra escuela. Y después de esa experiencia y de estar el verano estudiando, que los niños se deben ir a descansar, a jugar, vacaciones y demás, pero ni modo. Sí. Los que son burros o somos burros, tenemos que estudiar en el verano. Y escuelita, yo iba a la escuelita todas las tardes. Además, además de eso me tocaba la escuelita porque nomás no daba una. ¿Y qué pasa? ¿Que te vas a Nueva York? ¿Qué vas a estudiar en Nueva York? En Nueva York me fui de estudiante de intercambio a los 15 años. A aprender inglés, que afortunadamente que me ha servido mucho en mi carrera, pero fue increíble porque pues aprendes de otra cultura, vivía en un pueblito chiquito arriba de Nueva York. Norte. Al norte de Nueva York.
y con una familia judía increíble que hasta la fecha los veo, los llamo y les digo mis papás también porque pues fueron mis papás por un año. Y ahí aprendí muchísimo a ser independiente, otra cultura, como te digo, que no te hablen, que la gente, que no te entiendan y pues tienes que así es el mundo, pues es duro. Oye, ¿y cómo es vivir en el seno de una familia judía? Porque vemos a los judíos, hay una comunidad, por ejemplo, judía muy fuerte aquí en México. Ajá. Son como 60, 70 mil judíos, sí, que todos viven por mi casa además. Ajá. Pero ya vivir con ellos debe ser más complicado. No, estos eran súper relajados, eran muy, muy cool. Entonces, no, la verdad yo no lo sentí diferente. Me gustaba porque tenían otras festividades que te daban más regalos. Entonces, como que me tocaba doble regalo y fueron súper buena onda. Pero también eso, conocer otra cultura, el Hanukkah, las otras... O sea, como todo lo que, todas sus celebraciones, era ir al templo con ellos. Sí, porque pues no había ningún conflicto en ese momento. Y todavía estaba chava, tenía 15 años, entonces no tenía mucha... O sea, y además sí me estudié en una escuela de monjas, pero tampoco creía así como... No era tan creyente. ¿Crees en Dios? Ya una pausa comercial, regresamos con esa pregunta, si Ana de la Reguera cree en Dios. Hay ocasiones en que yo lo veo, yo lo practico también, que cuando nos sentimos acorralados, solos, tristes y demás, recurrimos a Dios. Ana de la Reguera recurre a Dios. Venimos. Estás en el minuto que cambió mi destino. Ana de la Reguera. ¿No crees en Dios o sí crees en Dios? Mira, no creo en la religión como tal. O sea, muchas cosas de la religión me parecen terribles. El miedo, hablo de la religión católica, de cómo crecí, del miedo y de la culpa que te inculcan desde que naces, ¿no? O sea, nacimos culpables porque hay cosas que no, con las que no... No comulgas. No comulgo, pero sí creo en algo mucho más poderoso y... Una fuerza superior. En una fuerza superior, sí. Y a la vez también, en el momento en que creo mucho en la fe, y cuando uno siempre que tiene, y como fue educada en la religión católica, pues siempre que estás en un problema, Diosito, por favor, o sea, sí pides al universo, digamos, ¿no? Entonces, hay una cuestión espiritual en la que sí creo, pero en una religión como tal, no tanto. No, y absolutamente respetable. Ahora... Las mujeres, por lo menos en México, le hablan a la Virgen de Guadalupe y le piden el favor a la Virgen. ¿Tú te comunicas con la Virgen de Guadalupe o directamente con el jefe? Es que virgen no soy. La Virgen y yo no tenemos nada en común. No, nunca me comunico con la Virgen. Oye, Ana Larga, platícame de Pasarela. Ajá. ¿Fue el primer programa donde trabajas tú allá en Veracruz? Sí, me corrieron igual ahí. ¡Ah, que la! También. ¿Cómo te han corrido tantos lugares? Oye, pues sí, me han corrido muchos lugares. Ana, ¿se puede tener la solvencia de decir, me corrieron de tal lugar y me corrieron de tal lugar, y al rato vamos cuando te corrieron de Televisa y no, todo ese rollo? No, yo me fui, ¿eh? Pero no me corrieron. Cuando te corrieron, porque tienes una solvencia profesional muy amplia. Entonces no pasa nada. Pero si te hubieran corrido y tu carrera se hubiera acabado, bueno, no sonreirías. No, tenía 16 años. O sea, yo justamente regresé de Estados Unidos. Ajá. Volví a reprobar. Bueno, ahí reprobé porque pues en Estados Unidos no aprendí tampoco mucho. También reprobé allá. Ay, ya, la gente va a pensar muy mal de mí. Y luego regresaste a reprobar a México. Y regresé a reprobar a México. Okay. Solo matemáticas. Todo esto solo matemáticas. No es que reprobó en general. Sí, álgebra, todo eso, pues no pasaba. Y además me acuerdo que el maestro así como que me quería ayudar, iba a las clases de la tarde con él y pues no me daba, pues. Entonces mi mamá, me meto a la escuela abierta y mi mamá me dijo, pero no te puedes quedar de floja. Y mi mamá trabajaba en la televisión local, que era Pasarela, en una sección. Entonces ahí empecé dando los horóscopos. Y me empezó a ir muy bien dando los horóscopos, entonces me subieron como de nivel a, era un programa de revista en vivo. Ajá. Entonces pues ya me metieron ahí con las conductoras, pero imagínate, yo tenía 16 años. Y me ponían a entrevistar al cirujano de no sé, pues no sabía ni qué preguntarle, o sea, nunca había hecho televisión. Y además era la época donde tenías que editar tú misma tus notas y esas eran unas máquinas, así como unos dinosaurios de máquinas de edición y no sabía. Entonces, metía mucho la pata en televisión, decía cosas porque era todavía el momento que se vetaba muchas cosas. Entonces un día me dijeron, oye, pues tú tienes que traer un segmento y...
Pues a mí se me ocurrió hacer un segmento sobre hombres calvos sexys. Entonces ahí metí que a Salinas de Gortari. Bueno, no. ¿Y este parecía sexy? No sexy, no era sexy, me estoy acordando, perdón. Importantes. Ah, como okay, este. Okay. Como. Pues era justamente en los principios de los 90. Entonces. Hombres como exitosos. Ok. Que fueran calvos y que tuvieran personalidad. Entonces yo metí que a Gorbachev. O sea, pues se me hizo fácil. Yo estaba, tenía 16, tonta. Y me corrieron, pues no podía yo hablar de eso en televisión abierta. Cuando metiste al presidente, te corrieron. Pero no por eso, sino porque metí a otros presidentes y metí. Ya, pues no sé, yo creo que si no les gustó, entonces me sacaron. Y estaba yo también en el teatro de Veracruz, en, ajá, el IBEC. Entonces me quedé enfocada en el teatro. Y luego fue cuando audicioné para el CEA y fue cuando me fui. El Centro de Educación, el CEA es el Centro de Educación Artística de la empresa Televisa. Uh-huh. Ahí estudiaste, ¿cuántos años duró esa carrera, Ana de la Reguera? Estuve 3 años. Uh-huh. Bueno, ahí fue, para que no crean, la primera vez donde hice un curso que se llamaba Iniciación, y después es primero, segundo y tercer año, y en Iniciación me fue también que me saltaron un año. Okay. Ahí sí me exentaron, digamos, un año porque me veían muchas posibilidades. Entonces entré de Iniciación a segundo, hice segundo y tercero. ¿Quiénes son tus compañeros? ¿A quién recuerdas, Ana? A todos. Tengo, de hecho, los voy a ver mañana. Tenemos una reunión de compañeros. Era Arlette Terán, Araceli Arámbula, Yadira Carrillo, Susana González, Mariana Cebane. Todas íbamos en el mismo salón, Charisit. Oye, buena generación, ¿no? Sí, muy buena generación, puras viejas. ¿Y no había hombres o qué? Juan Ríos, ajá, que es, lo adoro y lo amo. Y los otros chavos que estaban, ellos, algunos ya no se dedican a la actuación, otros sí, pero no tanto. Fueron las mujeres, honestamente, las que destacaron muchísimo. Oye, dicen que mujeres juntas ni difuntas, eso dicen. Ajá. Acabo de escuchar en un gesto de reconocimiento, de profesionalismo, pero también de generosidad, uh-huh, el reconocimiento que le das a tus ex compañeras. Uh-huh. Está padre eso, ¿no? No, me encanta que todas sean exitosas y que además nos queremos muchísimo, o sea, nos respetamos, nos queremos. Y imagínate la convivencia, ¿no? Estábamos 12 horas juntas al día. Y nos enseñaban desde ese entonces a ganarnos los papeles. Cuando montábamos las obras de teatro, tenías que hacer como casting para la obra de teatro. Y era muy fuerte porque, pues, pero decían, es que así va a ser la vida. O sea, es tu amiga, pero vas a tener que competir con ella. Entonces, eso así es. Y sientes como la envidia y sientes esas emociones que no las puedes dejar de sentir, que dijeras, yo quisiera hacer ese papel o yo me hubiera querido quedar con eso, pero... Y grandes maestros les dieron clases, ¿no? Pati Ruiz Espíndola, Patricia, Raúl Quintanilla. Bueno, Raúl fue en Televisión Azteca, ah, okay, cuando me fui, pero Rosa María Bianchi, Rafael López Miernau, Argüelles, muchísimos maestros que los recuerdo con mucho, mucho cariño. Y en 1996... debutas en una telenovela, uh-huh, donde la protagonista era una ballena, ¿no? Sí, Keiko. Sí, o sea... ¿Qué onda? ¿A quién se le ocurre que una telenovela la protagonista era una ballena? Pues así pues, le fue de mal, ¿no? Azul, ¿no? Ajá. Sí. Le fue bastante mal, recuerdo. Creo que le fue medio mal, sí. Pues sí, realmente ahí me acuerdo que Eugenio Cobo, que es el director de la escuela hasta la fecha, me mandó porque me dijo, oye, quiero que te vayas fogueando. Nos mandaban a un grupo del CEA para que nos fuéramos fogueando en las audiciones. Uh-huh. Ya el papel estaba dado para Kate, pero pues y fui a hacer el casting para la protagonista. Yo ya sabía que no me iba a quedar, pero pues fui y me acuerdo que era una escena con Armando Araiza y yo es como que, wow, o sea, estaba yo nerviosísima. ¿Por qué? Pues imagínate, pues yo estaba empezando y lo había visto en Quinceañera. Entonces, el chato de Quince. ¡El chato! ¡Chaparrita! Yo, ¡wow! O sea, estoy con él en una escena. Y entonces al final me llamaron los productores y me dijeron que me querían para un papel chiquito de una secretaria que hacía 15 capítulos, que contestaba el teléfono, la verdad. Y entonces pues llegué emocionadísima a decirle a Eugenio, yo, señor Cobo, me quedé. Y me dijo, no, o sea, tú estás en la escuela, no puedes trabajar. O sea, te mandamos para que te fogueas. Pero le dije, no. O sea, yo fui, me quedé en una audición, o sea, les gusté. Y ahora sí que me lo respeta porque
pues no está padre, que yo voy a, ya le eché un choro, creo que lo mareé 2 horas y me dio permiso de hacerlo. No me quitaba mucho tiempo porque 15 capítulos se dicen mucho, pero en una novela de 200 capítulos, 250, 15 no son nada. Me, claro, me he quitado 5 días de mi vida o 10 días de mi vida. Y después llegó Un Pueblo Chico, Infierno Grande, sí, a tu vida. Era otra telenovela, ¿no? Justamente cuando hacía Azul, como tenía tanto tiempo libre porque nada más decía un texto. Aquí está la carta. Aquí está su agua, señora. En el foro de al lado estaba Benjamín Kahn, que estaba haciendo una telenovela. Un director. No, un director muy, muy bueno que tenemos aquí en México. Y me empecé, y yo entonces me iba a verlo dirigir y me iba como a pegar ahí al set. Y entonces, desde ahí me empezó a ubicar. Y él estaba audicionando para Pueblo Chico y me vio en un pasillo y me dijo, oye, ven a la audición. Yo todavía seguía en el CEA. Y entonces fui a la audición y me acuerdo que me tocó la audición con Verónica Castro, que de hecho mañana la voy a ver. A mí me gusta mucho seguir con mis amistades de toda qué la padre, vida. Qué padre, sí, me gusta, te felicito. Mucho. Y me acuerdo que estaba, imagínate, pues, si estaba nerviosa con Armando Araiza, ahora te imaginas con Verónica Castro. Yo así wow, de, wow, Verónica. La estrella del momento, la estrella, ¿no? Y era su regreso y todo. Y me acuerdo que ya decía mis textos, estaba yo súper nerviosa. Los decía bien y ya cuando acababa, te juro que hacía, y ya Verónica hablaba y cuando volví a hablar yo, y me dice Benjamín, oye, ven mañana otra vez. Si no has, o sea, cuando actúes, pues no puedes dejar de actuar cuando la otra persona está actuando. O sea, porque, pero como yo estaba tan nerviosa, y yo decía, bueno, ya lo dije bien, me relajaba y como que, dijo, tienes que aprender a hacer eso. Si lo logras, te doy el papel. Yo, ok, pues ya fui. Y pues fue una gran clase de actuación. Pues obviamente el estar presente, el escuchar al otro, el no claro, salirte de escena fue un gran momento para mí. Y bueno, ahí fue como empecé en Azul. Oye, digo, en Pueblo Chico, Infierno y Grande. Poquito más adelante, de ese encuentro, te van corriendo. Con esto vuelo. Ella es Ana de la Reguera, el minuto que cambió mi destino. Usted no le cambie, venimos. Figúrese usted, por un lado, Mr. Telenovela, don Ernesto Alonso, estás con él en desencuentro, y de manera simultánea, y si no que me corrija ahorita, Ana La Reguera, la llama Epigmenio Ibarra, para que se pueda hacer un trabajo con él. Pues es una suertuda, ¿no? Bueno, pues justo estaba yo... Bueno, una suertuda porque estabas empezando. Estaba empezando, pero empezando. Bueno, con Pueblo Chico y Infierno Grande me gané el Heraldo a Revelación y me gané algunos premios como Revelación. Y fue un personaje súper bonito, aprendí muchísimo. Y bueno, entro a Desencuentro y mientras estaba en Desencuentro, hice una audición para Tres Mujeres, ¿te acuerdas de esta telenovela con Pepe Rendón? Para un personaje chiquito y de pronto me empezaron a hacer otro personaje más, como que me volvieron a llamar uno más grande y uno más grande. Y de pronto Luis Vélez, que era otro director de televisión, se fue a Argos a trabajar con Epigmenio y Luis Vélez fue mi maestro de televisión en el CEA. Entonces Epigmenio le pregunta, oye, ¿qué chavita me recomiendas? Porque necesitaban una niña de mi edad y él le dijo de mí. Dijo, ya hay una chava en el CEA que, pues, no sé, me imagino sé qué le habrá dicho. Y entonces me hablaron y era cuando justamente estaba Mirada de Mujer con todo. Claro. Y yo veía Mirada de Mujer y yo decía, yo quiero hacer algo así, o sea, yo quiero hacer ese tipo de personajes y ese tipo de televisión. Es que fue un parteaguas, fue un parteaguas en la tele, estábamos de acuerdo, ¿no? Sí, en cómo contar historias aquí en México. Y entonces cuando me habla Luis Vélez, me dijo, oye, estoy dirigiendo la segunda unidad de Mirada de Mujer y la siguiente telenovela, queremos que tú seas la protagonista. Pues imagínate, yo... Ni modo que diga, era cuando yo lo veía, ese era mi sueño. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, Ana, haz una novela como esas. Y de pronto, justo Pepe Rendón me habla y me dice, oye, pues, te quedaste con el protagónico de Tres Mujeres. Y yo, pues, me habían ofrecido lo de Epigmenio, de irme a Televisión Azteca. Nadie se iba en ese momento. Es más, me fui porque nadie firmaba contratos de exclusividad. O sea, no había como esas penalidades que hay ahora. Y pues yo le mentí ahí a Pepe Rendón, le dije, no puedo porque voy a hacer una película. Y yo, pues, no podía decir nada. Claro. Es como que se me queda viendo como, esta niña qué rara que le estoy diciendo que no, un protagónico. Y yo, es que, pues, no puedo. Y pues sí, cuando justo una semana antes de terminar la telenovela, pues tuve que avisar que me iba a Televisión Azteca. Y pues, obviamente, en ese momento no les gustó nada. Pero
Ya me quieren otra vez. Oye, pero bueno, es que finalmente creo que está llegando al momento que tuvo que haber sido siempre así. El libre tránsito del talento. Así es. Donde la gente pueda y quiera trabajar, no importa dónde, lo importante es que esté ahí. Entonces, tú has trabajado para Univisión, para Telemundo, para todos. He trabajado para Televisa, TV Azteca, Univisión, Telemundo, Caracol, Netflix, ahora para Amazon, para HBO, para Showtime, para Starz, para... ¿Qué canal quieres? He trabajado para todo. Prácticamente. ¡Qué maravilla, ¿no? Todos los canales. Sí, 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 sí. En Colombia, y ojalá mucha Perú gente, también. Ojalá mucha gente tuviera esa oportunidad. La verdad es que a la hora de irme a Televisión Azteca, cuando ellos me quieren firmar una exclusividad, firmé una exclusividad por 3 años, pero cuando me la quieren renovar, yo digo que no. Y el haber estado libre desde muy joven, sin ninguna exclusividad, me ha dado la oportunidad de crecer mucho y de no estar... Yo creo que es muy bueno para los actores que ahorita se están acabando las exclusividades y que puedes ir y venir. Ay, es muy bueno para todos en la industria. ¿A ti te ha ido bien? A mí me ha ido absolutamente... Me ha ido, obviamente hay momentos duros, hay momentos difíciles, porque me vetaron obviamente en Televisa cuando salí, cuando no quise volver a firmar en Televisión Azteca, me vetaron de Televisión Azteca, estuve vetada de todos los canales en algún momento y me puse a hacer radionovelas, entonces y teatro, entonces hubo momentos difíciles como todo. Ahora, pero finalmente, y es el aprendizaje que nos queda a todo, que si tú no hiciste nada malo y no naciste con ninguna televisora, claro, pues eres libre de trabajar donde más te convenga, ¿no? Claro, entiendo el enojo porque finalmente el SEA te beca, y yo tenía una beca y estuve 3 años en la escuela, pero bueno, trabajé 3 telenovelas, y ya les rendí frutos. Y bueno, entiendo el enojo, pero al final del día, pues sí, deberían de realmente crear actores y obviamente utilizarlos, pero pues si puedes ir y venir, ¿por qué no? O sea, ¿por qué limitar a un artista? Creo que eso es un error, que claro, le corten las alas a un artista. Tú has tenido la oportunidad, Ana de la Reguera, de hacer series, teleseries, pues, telenovelas, películas, teatro, cine mexicano, cine de Hollywood, hacer en Colombia, hacer en Perú. ¿Dónde se hacen mejor las cosas? Con esto venimos. Ella es Ana de la Reguera, ese es el minuto que cambió mi destino. Ana la Reguera, ¿cuál es el minuto que cambia tu destino? Porque finalmente los minutos, los segundos forman los minutos, las horas, los días, la vida misma. Y las decisiones que tú en tu vida has tomado han ido cambiando tu destino. ¿Cuál consideras que han sido las decisiones que han cambiado tu vida? Definitivamente, cada momento en el que decido irme de Veracruz a estudiar actuación, en el momento que decido irme de Televisa, en el momento que decido irme de Televisión Azteca, cada vez que me voy, en el momento que decido irme a Los Ángeles a vivir, esos han cambiado mi vida por completo. Llegas tú a Los Ángeles, una de las ciudades más excitantes que conozco, una de las más grandes que hay del mundo, y donde está toda la industria del entretenimiento. ¿Por qué vas y a qué vas? ¿Cómo llegas? ¿Con qué llega? Digo, porque pues, todos queremos ir a Los Ángeles, ¿no? Todos queremos ir a Nueva York. Sí. Pero, pues, ¿a qué va uno, no? Bueno, tuve la oportunidad de irme con Nacho Libre, que fue la película que hice con Jack Black. Yo me quería ir, de un par de años antes tenía las ganas de irme, porque ya estaba protagonizando aquí, ya había protagonizado en Televisión Azteca, ya había protagonizado para Telemundo, y tenía ganas de empezar a probar suerte allá, pero... Por angas o mangas no pude, por cuestiones económicas no pude irme en ese momento. ¿No tenías dinero? No tenía dinero porque mi contador me transó y me robó todo. Entonces me quedé sin nada. Oye, ese sí fue un minuto que cambió tu destino. A ver, tú, un contador tuyo al cual tú le dabas un dinero para que pagara tus impuestos, supóngome yo, no los pagó. ¿Y qué pasó? Más bien es que nunca me hizo nada. No es que le hubiera dado el dinero y se lo haya quedado, es que no me hacía, me decía... sí pagaba cosas y yo sabía que iba atrasado unos meses, pero nada más, o sea, como que lo íbamos pagando ahí. Y después me fui a Colombia a trabajar y cuando me llegó un requerimiento,
mi vecino dijo que me había ido del país, entonces pensaron que pues había huido. Así fue, tal cual. Entonces pues regresé y pues a explicar de, oigan, no, y fue horrible porque me cobraron muchísimas multas. Entonces 2 años tuve que trabajar solo para pagar, tuve que vender mi departamento y hacer 2 telenovelas más para pagar esto. Y de ahí fue cuando... ¿Llegaste a un arreglo con Hacienda? No, pues pagué todo. No llegué a ningún arreglo. Tuve que, pues sí, todo lo tuve que asumir. ¿Y 2 años? 2 años de mi vida pagué, vivía con... ¿Y el infeliz este, el contador, cómo se llama? Por lo menos para que la gente... Ni me acuerdo, o sea, se desapareció obviamente y pues aprendí de una manera muy, muy complicada. Es decir que la moraleja es... Si quieres estar seguro de que se pagan tus impuestos... Me fui con un despacho, pues... Chécalo tú mismo, ¿no? O vete con un despacho. Pues mira, lo que pasa es que tenía 22 años en ese momento, cuando me empezó a ir muy bien. Cuando yo me fui de Televisa, Televisa te retenía todo, entonces no te tenías que encargar tanto de esas cosas. Y cuando me fui de Televisa Azteca, me empezó a ir muy bien, empecé a hacer muchas campañas de publicidad, telenovela, cine. O sea, a los 23, 24 años no tenía el control. Entonces, pues fue así como pasó. Imagínate, y mala para las matemáticas que tanto me reprobaron. Pues no, pues target perfecto. Entonces ya aprendí de la manera... Pero todo es por algo, todo es un aprendizaje. Y nada, pues me llegó un casting, había empezado a hacer castings de películas americanas que llegaban, me había quedado cerca y de pronto Nacho Libre llegó y me quedé. Y entonces los agentes de Jack Black, eran una agencia muy grande en Estados Unidos, me firmó y pues ni modo de no irme, ya tenía la película. Tenía los agentes y terminamos el rodaje en diciembre y en enero me mudé a Los Ángeles. ¿Cómo se llevan los mexicanos que están en Los Ángeles? Uh-huh. Hay ya mucho mexicano haciéndola y haciéndola muy bien. Sí, sí, sí. O sea, bueno, ¿para qué te los menciono? Sí, tú los conoces. Sí. Está Kate, estás tú, sí. Está Demián. Está Carla, está Isa. Hay mucha gente que le está yendo muy bien, afortunadamente. Cuando llegué había menos todavía. Cuando llegué creo que nada más estaba Kate y Demián. Estaban juntos, de hecho, cuando yo llegué, y nadie más. Al principio... Derbez también está por allá. Ajá, pero en ese momento no. Sí, claro, claro. Entonces, al principio, pues, no conocí a nadie. Me acuerdo que no salí 2 semanas. Vivía en el cuarto de una amiga mía, hasta la fecha es una de mis mejores amigas, vivía en el cuarto de tele de ella como los primeros 6 meses. Y la primera 3 semanas no salí de ahí de miedo, de tener miedo. Y me acuerdo... Justamente me voy a adelantar mucho, pero me acaba de pasar que mi primer casting fue para Ugly Betty, para la serie que produjo Salma. Ajá. Y yo estaba emocionadísima. Salma, no la mencionamos nomás. Bueno, Salma. Salma ya es como, se cose aparte, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Se cuece, perdón. Si se cose, pues también. Como digas. Pues yo estaba feliz, emocionadísima y me acuerdo que era un monólogo enorme y se me olvidaba y yo no me lo sabía y estaba tan nerviosa. Y imagínate, la primera vez, que todo en inglés. Y hace una semana que me castearon para esta nueva serie que voy a hacer, la de casting llegó y me dijo, yo estuve en ese casting y le dije, ¿cómo? Me dijo, nunca se me va a olvidar, me encantó yo, pero sentí que era el peor casting de mi vida. O sea, que nunca, me dijo, no, nunca me voy a olvidar de eso y estamos felices que estés con nosotros. Y no lo podía creer que 10 años después haya rendido fruto esa audición. Pero tú llegas a un mundo inhóspito, uh-huh, que es Hollywood. Sí. Y estás tú contigo misma, sí, y te tienes a ti y a buscar un agente. Bueno, la gente ya tenía. Ah, ok, ya. Pero fue muy difícil. Yo llegué con una película, con una agencia, pero no supe cómo aprovechar el momento porque no tenía publicistas, porque solo tenía un agente y no conocía a nadie. Entonces no sabía a dónde ir, no sabía con quién hablar, pues también es muchas relaciones que tienes que empezar a crear y no hice nada de eso. Entonces cuando se te pasa el momento, se te pasa. Entonces los siguientes 3 años, además, como salió Nacho Libre, pues aquí todo el mundo me prestó mucha atención, me dieron Capadocia, regresé a hacer películas en México y dejé un poco descuidado el mercado que estaba allá. Lo que el mercado que estabas trabajando. Que estaba trabajando. Entonces en los primeros 3 años no trabajé allá. Y en un momento sí dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, ¿y qué hacías 3 años viviendo en Los Ángeles, sí, pagando renta en dólares? Sí. Pues me iba muy bien aquí, entonces iba y venía. Y pues estaba haciendo Capadocia, hice El Traspatio, hice Sultanes del Sur, hice muchas películas. Y no, pero tenía un contrato con CoverGirl, tenía muchos contratos de publicidad, porque
traía mucha carrera atrás y traía cosas que estaba haciendo en México. Entonces, Capadocia fue un exitazo y económicamente no tenía problema. Qué gran serie, Capadocia. Sí, una gran serie. Tengo que hacer una pequeña pausa comercial. Regreso con la recta final de esta conversación con Ana de la Reguera. Pero mucho éxito, pero no rendía fruto lo que estabas haciendo allá. No recibías un peso, ¿no? Menos un dólar. Con esto venimos. Te conozco, Ana La Reguera, sé... Hace muchos años, afortunadamente, que tuve una entrevista, no vienes a hablar de tu vida, de tus amores. Lo sé, lo entiendo y además lo respeto y lo apoyo. Gracias. Porque hay gente que es así, hay gente que le gusta platicar, hay gente que no le gusta. Aquí está la No publicista. Le hagas caso. Oye, pero te tengo que preguntar nada más. ¿Estás lista y estás preparada para el amor? Siempre, ¿no? O sea, ahorita he tenido grandes relaciones, muy buenas relaciones, serias, estables. En este momento estoy soltera. Y súper contenta. Siempre me gusta estar... Me gustaría tener más tiempo de soltería, pero sí me llega mucho el amor. Uh-huh. Entonces, ahorita lo estoy disfrutando mucho. ¿Cómo te visualizas? ¿Casada, con hijos, sin hijos? Hay gente que nació para ser mamá, sí. Hay gente que no nació para ser mamá. ¿Cómo es Ana de la Reguera? A mí me encantan los niños. Yo creo que sería muy buena mamá, pero tampoco... Nunca fue mi prioridad, nunca dije de niña, quiero ser mamá y casarme, nada de eso estaba entre mis sueños, ¿sabes? Pero sé que sería buena, entonces si en algún momento llega a pasar o se da la situación, podría estar interesante y si no se da, estaría igual. ¿Sabes qué me pasó? Algo muy chistoso. ¡Ah! Congelé mis huevos. Hace 3 años. No, los huevos no se congelan, pues, los óvulos. Pues lo mismo, ¿no? No, bueno, pues eran los huevos. Y ya, porque todo el mundo me está diciendo, y ya, dije, ya, para que... tienes mucha presión social a veces, claro, entonces ya supuesto. Que no me están fregando. Entonces, ahí están. Pero ¿Y me cuánto mandaron, tiempo duran congelados? Toda la vida, ahí están. Pues están en Nueva York congelados. O sea, el momento en que tú quieras ser mamá, ¿lo puedes ser? Sí, bueno, pues falta, pues es un proceso, pero... Porque igual cuando lo descongelan puede que no sirva, o puede que cuando si te lo meten, pues no, tampoco suceda. Entonces, bueno, ahí hay algunos. Oye, pero las viejas usanzas son las más divertidas, ¿no? Obvio, obvio. No, a lo que iba era... Las usos y costumbres. Pues sí, eso sería lo mejor, ¿no? Pero lo que iba, ya me acordé, es que yo como que... Te hacen muchos estudios antes, ¿verdad? Entonces, yo leí mal... Y leí que, según yo, leí que yo era infértil. O sea, porque me empecé a... Yo no sabía nada de lo que significa, entonces me metí a internet a ver que el clorilo, como... O sea, y te ponían como unos porcentajes. Y entonces, total, que yo lo leí mal. Y yo por 2 horas dije, soy infértil, o sea, ya no voy a poder ser mamá. Güey, fueron las mejor 2 horas de mi vida. Dije, ay, ya, qué rico, que ya nadie me va a estar fregando, ¿qué voy a hacer? O sea, ahora voy a poderme dedicar a esto y voy a hacer con mi lana esto. Y la verdad es que, y después ya cuando me enteré que no, que estaba yo completamente equivocada, dije, ah, bueno, pues también está fregón. Entonces, como me pasó eso, siento que las dos opciones están Oye, increíbles. Oye, a ver, esas 2 horas, Ana, sí. La Reguera, que tú interpretaste. Que no. O sea, tus propios análisis, que es lo peor que podemos hacer. Lo peor, no se lo recomiendo. Y ir al internet es lo peor que podemos hacer para ese tipo de cosas. Porque ¿no eso debe tardar como 5 días. ¿No te deprimiste? No, al contrario, como que me acuerdo que sentí como ¡fum! Y después dije, ay, bueno, pero ya. O sea, qué bueno que no, si me preguntan, cada vez que me preguntan, o si mi mamá me está diciendo que quiero un nieto, yo, pues, sorry, no puedo, entonces... Y siempre hay una cuestión de... Siempre hay atrás de tu cabeza como mujer, yo creo, que dices, bueno, y si por algo tengo un hijo algún día, porque pues, soy una mujer que finalmente me he hecho sola y que pues el trabajo de actriz va y viene, subes y bajas. Entonces, si hay algo como, bueno, y si tengo familia, pues tengo que estar preparada, ¿no?
Y entonces cuando pasó eso dije, ay no, increíble, o sea, voy a poder, ahora me voy a poner buenísima y voy a, a poder viajar más y no me voy a tener que preocupar que si un día me tengo que embarazar, o sea, entonces la verdad es que la pasé igual de bien. Conocí. Oye, a ver, te conoces tan bien, que conoces cuáles son tus bondades y tus cualidades, también tus puntos débiles, lo conoces perfectamente y sacas lo mejor de ti en cada momento. Por ejemplo, estás en una industria donde el 80%, a lo mejor hasta abajo me quedé, se operan las boobies. Tú no te las has operado. No. O sea, eso es tener confianza en ti misma y gustarte. Las tengo bien bonitas. No las necesito. Yo confío en que sí. Yo confío en que sí. Pero, o sea, eso habla de tu seguridad. ¿Sabes que me tuve mucha suerte? Porque yo tengo cicatrización queloide. ¿Qué es esto? De hecho, aquí lo puedes ver. Ya que me lo quité con un aceite de rosa mosqueta, que se lo recomiendo a toda la gente. A ver, me voy a levantar. Que es la vacuna que te ponen de niña. Esta que estás aquí es la vacuna. ¡Wow! Y la tenía de este grueso. Sí. Entonces, toda la gente que tenga cicatrización... pues prácticamente se me desapareció. Entonces, no me puedo operar nada. Porque me quedan como gusanos gruesos. Entonces, cuando me quisieron decir que me tenía que operar la nariz y las boobies y el lipo y así, pues les decía, no puedo porque tengo esta cicatrización. Y eso me permitió, porque cuando eres chavita y te lo dicen, estás más vulnerable, más insegura, o pues confías en la persona que te lo dice, o crees que esto es lo que deberías de hacer para hacerle en este medio. Entonces, afortunadamente no. Pero también yo conozco a muchas amigas mías que son felices porque nunca estuvieron contentas como con alguna parte de su cuerpo. Entonces, también yo celebro que alguien se opere algo y que se gusten más después de eso, ¿no? Ana de la Rega, ¿qué se necesita para triunfar? Sé que no es una fórmula matemática porque además de matemáticas no sabes. No sé. No es 2 + 2 = 4. Pues sí, pero... sumar y restar y dividir y hasta ahí. Pero es mejor sumar que restar y es mejor multiplicar que dividir. Eso estamos de acuerdo. Eso me queda muy claro. ¿Qué se necesita para ser una mexicana chingona como tú? ¿Qué se necesita? Pues mira, la verdad, creer mucho en uno mismo, reafirmarte todos los días, luchar, no quitar el dedo del renglón de lo que quieres hacer, no irte por otro camino, y tener los pies en la tierra, ¿sabes? Que te guste lo que hagas, que ser honesto contigo, estoy contento con lo que estoy haciendo, me gusta lo que estoy haciendo, y también ponerte metas y límites. Yo me pongo metas a corto plazo, de este año quiero hacer esto, o en los próximos 2 años. A veces no suceden, a veces sí, a veces no, pero no me gusta como que, ay, quiero algo que no pueda ver tan tangible. Metas más realistas, es lo que te puedo decir. No sé qué respuesta darte que a la gente... Oye, ¿y si vale? ¿Vale la inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, preparación, desgaste, el extrañar a los tuyos, tu comida, tus olores, tu tierra, tu tráfico? Sí, cuando te dan el sí a algo que quieres, algo que has luchado por un año entero, por ejemplo, por una oportunidad, cuando estás tocando la puerta por una oportunidad mejor de la que tuviste anteriormente, que ese es el problema. Cuando empiezas a tener una carrera, una trayectoria, pues no puedes ir para atrás. Las cosas empiezan a poner más difíciles. Y entonces, cuando te dan esa oportunidad de subir otro escalón, no se compara ese sentimiento con nada. Anita, muchísimas gracias por estar en esta, que es tu casa. Gracias. Me la pasé muy padre, como siempre, contigo. Igualmente, Gustavo, muchas gracias por la entrevista y espero que a la gente le guste mucho. Gracias por esto. Me queda muy claro que sí. Ana de la Reguera, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si el de arriba, Dios nos presta vida y usted su presencia. Próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. ¡Bravo! Mira, antes quiero empezar por decirte que yo creo que no hay nada más doloroso para un niño o una niña también que crecer sin tu madre. Mi mamá era una modelo muy famosa. Ella me saca con mi pasaporte americano, me saca del país, que pues mi madre me vendió. Entonces imagínate, le abrieron un procedimiento,
por sustracción de menor, secuestro, le empiezan a hacer un trabajo de inteligencia, no de la mano de la autoridad, sino mi abuelo por su lado. ¿Qué edad tendrías tú, Roberto? Yo tenía 4 años cuando lo asesinan. Pues tú sabes que Guerrero siempre ha sido un estado, pues... muy caliente. Fuerte. Tuve cuates desde muy chiquitos, muy poderosos. Me hago muy cuate de los hijos de un presidente y ahí empezó un poco el rollo con los pinos y demás, ¿no? Pues empecé fumando y de marihuana. Repente así metiéndote perico en aquel cocaína. Entonces, sí. A veces ando armado, a veces sí, a veces no. Tirábamos con las armas de Andrés, de Rudy, del Negro y ahí empezó todo el amor a las armas y desde chiquito mi primer apodo fue el Gángster. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9 p.m. Participa en Imagen Televisión.